Me gustó tu máscara, me gustó el chalequito, pero yo estoy fuera, brother. Ser presidente de los Pumas, qué chamba más divertida puedes tener en el mundo, cabrón. Pues ni tanto, porque renunciaste. ¿Por qué terminaste apestado al fútbol, Arturo? ¿Nunca aplicaron así tus guarros contra los míos? ¿Ya no quieres regresar al fútbol? Yo empecé con mi cuenta de Twitter cuando llegó Twitter a México. Yo creo que éramos 50 güeyes. Hoy con las redes, puta, qué cantidad de vendehumos hay, ¿no, güey? Cuando te prometan dinero fácil, no existe. Pero vamos a poner una taquería tú y yo. Ahorita lo cerramos, güey. No. Yo soy mi pinche pistola. Mira, mira, me traigo al patrón, ni me la hagas de pedo, ¿eh? Ya me estoy volviendo peladazo como este, perdóname. Ahora sí, ya va a llover, Gabriel, con este clima, está bastante bueno. Tenemos a Arturo Elías Ayuba, el boleto con el escorpión dorado. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Está padrísima tu camisa, pero no me gusta. Pero estoy fuera. Pero estoy fuera. Me encantó el sabor, me encantó el paquete, me encantó el producto, me encantaron ustedes. Y por esa razón yo estoy fuera. No, hombre, está, pues es mi camisa de lujo. Ay, me la puse por verte. Estoy haciendo la parodia de que todos les dices que sí, pero no les dices cuándo. Exacto. Traes buena vibra, traes buen rollo, pero yo estoy fuera. Me gustó tu camioneta, me gustó tu máscara, me gustó el chalequito, pero yo estoy fuera, brother. ¿Por qué eres así? O sea, como que es tu forma de decir que... como disfrazar. Que en realidad te cagó la pinche propuesta, ¿sí o no? No, mira, yo creo que es un poco no desalentar a los chavos, cabrón, que están empezando a emprender. Entonces, pues sí traen ideas medio que sirven, otras que no sirven. Y luego traen valuaciones, es así, estúpidas de repente, cabrón, ¿no? Vendo 200 pesos, pero mi empresa vale 80 millones, cabrón, ¿no? A huevo. Entonces, pues ahí sí dices, güey, pues sí, está padre la idea, está, pues tú me caes a toda, pero pues estoy fuera, cabrón, ¿no? Pues sí, así pasa. Pero, a ver, para quien no esté acostumbrado a ver, nada más esté acostumbrado a ver televisión basura, y no sepa mucho del mundo. Arturo Elías Ayub estuvo en el Chartán, estuvo en las directivas del fútbol, está en cualquier cantidad de empresas. Eres como básicamente el dueño de medio México, ¿no? No, yo ojalá, hazme la buena, compadre. Pero tú y tu familia son dueños de México, ¿estamos de acuerdo o no? No, mira, pero sí me han tocado chambas muy divertidas, cabrón. Digo, ser presidente de los Pumas, qué chamba más divertida puedes tener en el mundo, cabrón. Pues ni tanto, porque renunciaste. ¡Atrapada! ¡Hiciste en tu exclusiva! ¡Arturo Elías Ayub odia a los Pumas! Dijo, no vuelvo a regresar a ese lugar. ¿Por qué terminaste apestado al fútbol, Arturo? No, pues mira, la verdad es que ganamos todo, cabrón. Ganamos campeonato una vez, campeonato otra vez, campeón de campeones, el trofeo Santiago Bernabéu, puta, ganamos todo. Entonces dije, pues ya que me quedo, güey. No, pues ya, si ya le hicimos gacha. ¿Pero por qué? Si te la estabas pasando tan a toda madre, si ganaste allá en Madrid, si el Parejita López estaba tan contento contigo, ¿por qué dijiste, hueva, ya no quiero que el pinche Puma sea mi campeón y me largo de este pinche ¿Quieres la neta del planeta? La neta. El planeta es que yo entré a Pumas teniendo todas mis demás chambas y no dejé todo lo demás que hacía. Entonces, sí pensé que era más un hobby, carnal. Y resulta que no, es una chamba de tiempo completo. Entonces, sí me quitaba mucho tiempo. Empezaron a pasar cosas importantes en mi vida laboral, digamos. Y pues sí, tuve que dejar los Pumitas, cosa que me dio mucha tristeza, cabrón. Nunca los odié, Puma desde la cuna, güey. Ay, sí. No te hagas, ya estuve investigando que le ibas a la América. No, qué pacho, güey. A ver, veme, güey. En tengo exclusiva. Cara de gente decente, güey. ¡Ah, en exclusiva! Dice que Emilio Azcárraga es un delincuente. ¡Ah, qué la chida!
Eres compadre de Emilio, ¿no? Nos llevamos, está, íbamos en la escuela juntos, fíjate. ¿A poco? Sí, sí, desde... ¿Sí, ¿qué desde escuela iban? Chavitos. En la, la escuela de jóvenes dotados de mutantes del profesor Javier. Exacto, exacto. Ah, íbamos ahí en el Cumbre, se llama, y íbamos juntos en la escuela, sí. Y sí, somos buenos cuates. O sea, ¿nunca se agarraron a madrazos? Nunca. ¿Nunca aplicaron así tus guarros contra los míos? Ah, qué pacho, qué pacho. Así se pelean, ¿no, ustedes? No, yo no. Yo cuando me doy, sabroso. ¿Sí te agarraste a madrazos alguna vez, Arturo? Muchas veces. Más grandote, güey, o sea, así como que... Supongo que sí, eras como un reto de repente. Bueno, era bueno para el trompo, pero ya, gracias a Dios, hace muchos años que no. Y luego entiendes que cuando estás chavo haces muchas tonterías, sí, caro, ¿no? Y lo ha pasado ejemplos de la chingada, que un mal golpe puede ser sí, mortal, pero, literalmente. Pero además, en aquellos tiempos que tú eres como de mi rodada, papi. No, sí, yo soy inmortal, tengo millones de años. No, no, pero en aquellos tiempos, pues era, te agarrabas, güey, y eran trompos tú y el otro y ya. Pues, exacto, hoy de caballeros. No sabes qué te van a sacar, una pistola, un este... No, quién sabe. O 5 o 10 amigos también. O 5 o 10 amigos por ahí escondidos. Sí. Pero era, o sea, ¿te agarras a madrazos normal o te gustaba practicar box o karate o algo así? Pues tuve clases de las dos, ¿eh? Estuve en uno que se llamaba Limalama, nunca has oído hablar, claro, de ese. Sí, claro. Sí, que era como defensa personal, pero gacha, como de la calle, cabrón. Sí, como culera, sí, ¿no? Que, sí, que sí. Con golpes mortales, ¿no? Para que no se levante el Pues callejerona, ¿no? Sí. No era como el taekwondo, que es así como más respeto y más buena onda. No, esta sí era brava, brava. ¿Cuántas chambas tienes, Arturo? Pues sí, tengo varias divertidas. A ver, dinos, nómbranos. Mira, soy director de la Fundación Telmex, que es mi chamba más bonita de todas, creo, que la amo locamente. Que ahí regalas dinero, ¿no? ¿Traes dinero para regalar? Traigo una lana para que sobreviva la gasolina de este camionetón, no, no. Huevo. ¿Esa es una o dos? Dos, director de Alianzas Estratégicas de América Móvil. ¿Qué quiere decir eso? A mí me toca hacer las negociaciones grandotas, digamos, dentro de América Móvil, que es la dueña de Telcel, de Claro, de Telmex, etcétera. Entonces, si hay que ir a comprar una telefónica en Argentina o una cablera en Perú, entonces me toca a mí ir y negociar, y cuando cierro la negociación entrego las llaves y alguien más la opera. Y después también Claro después y Telmex. Este me toca la dirección de Uno TV y la dirección de Claro Sports. Ajá. Que son muy divertidas porque Uno TV es la página de noticias más visitada en México. Ajá. Claro Sports también de deportes. Entonces, pues la verdad me divierto mucho, cabrón. Tengo pura chamba. ¿A qué hora duermes, cabrón? No, sí. Eres workaholic. Pues, ¿sabes qué? Delego muy bien y tengo gente muy buena y de mucha confianza y de muchos años en la que creo, en la que dejo tomar decisiones y eso funciona. En exclusiva, Arturo Elías Ayub está robando. Nada. Robando total y todo hace su trabajo sucio. No hace nada. Pues no, pues así hasta yo tengo 10 chambas y no pues hago sí, nada. Está fácil, nada más cobro en todas y ya chingé. Exacto, y nada más cobro en una, fíjate. Oye, fíjate, no, qué buena no vas idea. ¿A cómo que nada más cobras en una? Pues nada más cobro en una. Ya, no, pues ahí sí ya te está viendo la cara. La fundación, pues ni modo de cobrar, que esa chamba debería de pagar por hacerla, porque es un verdadero placer, y cobro en América Móvil nada más, o sea, que es donde me pagan, ahí está la nómina. ¿De dónde sacas el dinero para regalarlo? ¿De la fundación? Ajá. La fundación Telmex hizo hace muchos años donativos, la propia empresa, para fondear la fundación. Y la fundación Carlos Slim, el ingeniero mismo de su lana, después de pagar impuestos, que eso es bien importante. Sí, porque muchos lo usan para... Exacto. Para, no pago impuestos, pero lo dono. Exacto. Que no está mal tampoco, pero aquí, ¿cómo es? No, aquí el ingeniero, después de pagar sus impuestos, fondeó... la Fundación Carlos Slim, que es la fundación además más grande de América Latina. ¿Qué hora hiciste tu chamba, cabrón? Yo sabes estoy, todo, yo estoy muy cabrón. Estoy muy cabrón. Sí, y yo sé que próximamente vas a comprar un equipo de fútbol. ¿Cuál? Por lo menos te vas a anunciar en el Peluche Caligari. ¿Ya no quieres regresar al fútbol? Puf. ¿Por qué no? A ver, si me estás diciendo que delegas muy bien y no tienes un pedo en la vida, ya que aprendiste bueno, pero a trabajar. Sí chambeo, güey, eso de que, y este güey no hace nada y no todo el rollo que te echaste, no es cierto, carnal. No, pero bueno,
No, no, sí. Yo sé que te encanta, güey, el fútbol. ¿Qué pedo con tu pinche golazo, güey? Dani, cerca. Pero bueno, mira esa. ¿Qué tal? Ahora resulta que Arturo Elías Ayuba es un pinche talento desperdiciado. Ni tú supiste cómo lo hiciste. Oye, fue el otro día en un partido donde, por cierto, tu brother fue el mi brother, yo no tengo bro, yo tengo mascotas. ¿Te refieres al whatever tu morro? Mascota, güey, pues. Fue el árbitro, no lo creía, el güey me decía así, me hacía así el güey. No, ¿qué tal mi gol? Autosombrerito, aire, pum, gol. ¿Qué pedo, güey? ¿Ni te la creíste tú? No, la verdad, neta, ni yo me la creí, güey. Pinche golazo. ¿Qué te decía el Verstappen y el Checo? No, no, Verstappen era mi técnico. Entonces, pues como no entiende ni madre de fútbol, no me dijo nada, güey. Aquí te vamos a sacar la verdad de todo. Entonces me vas a decir cuándo vas a rescatar a los pinches Pumas que valen pito. Oye, no andan tan mal ahora mis Pumitas, bueno, ¿no? Bueno, no tan mal como otras veces, pero pues no ganan. No ganan campeonatos desde hace 77 años. ¿Sí fue la última vez que ganaron contigo? No, ganaron uno después. Uno después, por ahí sí. Bueno, entonces, ¿qué se necesitaría para que tú dijeras, va, regreso otra vez con los Pumas o con quien sea? Pues mira, primero que me inviten. Es lo primero que se necesitaría, pero... No, cómpralo, mira, cómpralo. Sí estamos bien metidos en el fútbol, ¿eh? Más de lo que crees. Tenemos... dentro de la fundación, el torneo de fútbol más grande del mundo. No, pero estoy hablando de la Federación Mexicana de Fútbol. Ah, bueno, esta parte todo quieres, güey. De tu torneo, que es el más grande del mundo, con récord Guinness y todo este desmadre. Entiendo, pero es una cuestión medio altruista y estás colaborando para la sociedad. Pero son 250 mil jugadores. Que nadie conoce. Oye, pero sal... El de Chavas, en esta copa que se llama la Copa Telmex, ajá, en el torneo de Chavas, 9 de las seleccionadas nacionales actuales salieron de ahí, güey. ¿Ah, sí? Claro, es un semillero tremendo. Ah, pues ahí las voy a sacar para mi Queens League. Exacto, tu Queens League. Pero en la parte de ¿dónde están los pinches tiburones del fútbol? Hace falta el otro pinche tiburón que está acá como en agua dulce. Que se vaya al agua salada. ¿Cuál tú? ¡Ah! Que te vayas a dar madrazos con el Azcárraga, con el Salinas, con el Arborri y con todos esos güeyes. Algún día. La verdad, te voy a decir que sí extrañas, cabrón. La emoción del fútbol, puta, es muy difícil compararla con muchas cosas. Ajá. Y sí extraño, cañón, pero bueno, pues por el momento estamos concentradillos en otras cosas y... Ahorita no, pero a lo mejor, güey, cuando me retire, pues, igual si me invitan a mis Pumas, no le entraría si no fueran mis Pumas. Bueno, y al Cruz Azul, porque imagínate, hago campeón al Cruz Azul y ya me consagro, cabrón. No, bueno, eso sí, ya estamos, cabrón, tampoco te mames. O sea, bueno, güey, ¿a quién vas a traer? Wey, ya de ahí para presidente, güey. ¡Ponza! Saludos, cara de mi miembro, nos vemos. El pobre güey te saludó todo buena onda, güey. Pero esa es mi forma de decir te quiero. Te quiero, baby. Te quiero, wow. Muchas veces los empresarios, pues están en las penumbras y nadie sabe quién puso la lana para qué negocio. Y tú de repente agarraste un protagonismo importante. ¿Cuál fue la diferencia entre tú y otros tantos que lo hacen? Mira, la primera diferencia es que a mí me gusta la gente, cabrón. Me gusta mucho estar alrededor de la gente y cotorrear y el rollo así. Pero yo creo que el fútbol, pues cuando eres presidente de un equipo tan importante como Pumas y además ganas dos campeonatos y ganas esto y el otro, pues empiezas a salir en la tele, en los periódicos, en todos lados. Entonces te empieza a conocer mucho la gente. Luego, fíjate que yo empecé con mi cuenta de Twitter cuando llegó Twitter a México. Yo creo que éramos 50 güeyes ahí en Twitter. Es más, todos éramos cuates, cabrón. No, literal, pero literal. Todos se conocían. Todos nos conocíamos y jajaja. Ja, ja, ¿quién era de tu generación de tuiteros? ¿Sabes quién estaba? Adela Micha, Federico Arreola, Liévano Sainz. Pues habían ahí varios, pero éramos pocos. Ajá. Entonces, y yo entré a Twitter y me divertía mucho, güey. O sea, no... Obviamente no tenía las intenciones que tiene hoy el Twitter, que hijo de la fregada. No era tan tóxico en ese momento. No manches, todos éramos buena onda, güey. Imagínate un Twitter todo buena onda, no, increíble, mami, estás, ¿no? Loco. Pues también un poco las redes han ayudado y luego obviamente vino Shark Tank, que ya es la televisión. Ajá. Y pues eso te catapultó ahí. Te catapulta un poco, sí. Para que te propongan pendejadas. Exacto, todo el día, güey. ¿Te pasa que en las fiestas? Oye, Arturo, ahorita que te tengo aquí,
No, 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 güey. Traigo un negocio. Déjate en la fiesta. Puedo estar comiendo aquí en el Sanborns. Mira, ahí está el Sanborns, por cierto. Y a medio abocado que llegue un güey y te diga, oye, te robo un segundito, carnal, ¿no? Pero un segundito me cae. Rápido, digo, rápido. ¿Qué, una foto? No, fíjate que tengo un negocio que les dije allá. Y les dices, no, güey, pues, no es el lugar, carnalito. Mira, yo nunca jamás digo que en una foto, pero sí, cuando ya te empiezan a echar un choro mareador de una hora, hijo. Claro, claro, y te escriben. Pero es todos los días, ¿eh? Y además te escriben. Oye, todos los días, no que me pasa de repente, es diario. Hoy en el café de acá atrás que pasamos ahorita, ajá, fui por mi cafecito literal y se me acercó un... Oye, fíjate que tengo... Hijo, güey. Nada más vine por mi café, ya me voy, carajo. Ajá. ¿Cuándo, entonces, es fuera del programa, que ya no estás en el programa, cuándo es cuando te interesa un proyecto? O sea, ¿qué, ahora cuál es el approach para llegar a...? O sea, normalmente si hay un proyecto importante, grandote, por ejemplo, ahora temas de inteligencia artificial, que estamos entrando mucho, ajá, bueno, pues lo analizamos y lo llevamos a análisis adentro del grupo y a lo mejor este... No sé, un tema de inteligencia artificial que hace software, ¿no? Entonces, pues, lo llevamos a la empresa, al grupo que hace software, a ver cómo lo ven y si nos asociamos y si le entramos y si le metemos lana y si cómo va a ayudar y hacer sinergias con las diferentes empresas, etcétera, etcétera. Pero pasan filtros para llegar a ti. Pasa, no, pues a veces y a veces, ¿eh? Ajá. Pasan filtros para llegar a una inversión, eso sí. Ajá, porque sí se necesita... O sea, antes de meterle billete, sí, sí pasa muchos filtros. Porque de repente uno piensa que es así bien sencillo pedir dinero, güey, porque ¿cómo le van a entrar a una persona con billete si no sabe si le va a redituar? O sea, ustedes no están jugando al empresario, ustedes no lo hacen por buena onda o por ser hermanitas de la caridad, sino pues les gusta la lana, igual que el güey que te está proponiendo el negocio, ¿no? Sí, sí, para eso están las fundaciones, ¿no? Ajá. Ya las empresas sí son, pues, obvio, para entrar a negocios que creemos que van a ser redituables, ¿no? Que creemos que hacen sentido y que pueden crecer, sobre todo. Uno de los lineamientos básicos es que sea un negocio que tenga posibilidades importantes de crecimiento. Ok. ¿Qué es lo que, o sea, ahorita hablando en el día a día, que trabajas con un chingo de gente, ¿qué es lo que te hace encabronar? Las mentiras, cabrón. Cuando alguien te trata de engañar, de ver la cara, de decirte mentiras, puta, no soporto. Ah, y eres bueno para leer a la gente. No, puta, soy el rey. Claro. O sea, pero hay, güeyes, tranzas profesionales, sí, güey. Sí, hay, sí, unos que, hijo, te cuesta trabajo hasta que, bueno, después de dos o tres ya dices, sí, bueno, hay algo, cabrón, ¿no? Que no me late, pero... ¿Sigues tus corazonadas así de, híjole, este cabrón por ahí? Sí, pero luego trato de probarlo. Ajá. No, o sea, sí, sí digo, esto no me late, pero entonces ahí pones tú también tus truquitos para ver si jala o no. ¿Y al jala, revés, ¿no? ¿Te ha salido? O sea, que digas, este güey sí me cae chido, esta morra sí me cae chido y por ahí va. Pues más que me cae chido, pues, o sea, se ve vibra, decente, me da buena vibra, se ve chambeador, se ve que trae una propuesta coherente, inteligente, que vale la pena y entonces sí, ya cambia la cosa. Y entonces, ¿por qué se te gusta tanto estar como en contacto con toda esta banda? Y esa experiencia de Shark estuvo chingón, el Shark Tank. ¿Por qué renunciaste? Pues ya, güey, me eché. ¿Lo odiabas o qué? Me eché. Todo lo que renuncio lo odio, güey. A huevo. No, me eché 6 temporadas. Pues sí, pero pues ahí la gente, o sea, se salieron ustedes, el Rodrigo, tú, se fue el Vergarita y se fue a la chingada el pinche programa. Qué mala onda. Pues ya, güey, nadie le conoce. ¿Y esos güeyes quiénes son? Sí, pero no, es que ustedes daban show, güey, porque sí eran conocidos varios, güey. No, y además, bueno, Rodrigo es un cuate fregón, sí. Jorge Vergara, que en paz descanse, otro fregón. Estaba Carlos Bremer también, ¿te acuerdas? Claro, entonces, sí. La verdad es que sí era un grupo muy, muy fregón. Pati Armendariz, que pues, podrás decir lo que sea, pero le ponía muy buen sabor al programa y yo la quiero mucho. Ajá. Entonces, sí era un programa muy chido. Y luego, pues sí, empezaron a pasar cosillas que tuvieron que salir uno u otro y dije, no, pues yo a qué me quedo ahí con... ¿Pero por qué? ¿A ti qué te hicieron? A mí nada. No, todo bien. ¡Ay, pero... por favor, Arturo! ¡No, ya, neta, güey! Pues te diría, este hijo del... ¿No? Pero no, güey. Nada más 6 temporadas, son 6 años, güey, de pues grabar. Sí, pero estaba chico, porque nada, te sentabas allí a echarte tu café y escuchar... Pero luego, güey, salen cosas fregonas, cosas súper chidas. ¿Cuál fue? Hallando por ahí,
viendo alguna otra opción por ahí divertida. Ah, vas a regresar en exclusiva. Sí, pero a otra parte. A otra a lo mejor, sí. ¿Cómo se llama? Estamos viendo ahí. Por ¿vas a entrar a Acapulco Shore? ¿Cuál fue la idea más absurda que casi, o sea, te estabas cagando de risa que te presentaron en esos 6 años? Fíjate que nos presentaron una que era una broma de la producción, güey. Pero yo no sabía que era broma, pero esa idea sí estaba muy cañona, güey. Se llamaba el bronciflote. El bronciflote. Trae, bueno, para el bronceado es refresco de cola y aceite de coco, pero la parte de bronceador es sal del Mar Muerto, que todos sabemos que nos hace flotar. Al mismo tiempo que te podías broncear a tu madre, pues no te hundías, güey, ¿no? A huevo. Pero el güey, no sé lo bien, es un... Que pichaba, ¿eh? Lo bien que lo pichaba y no se reía el cabrón, pero era broma, todo era broma, pero... Y Rodrigo era el único que sabía que era broma y los demás no, güey. Entonces, pinche Rodrigo le decía, no, yo sí te voy a invertir. Vamos a juntar con Rodrigo y te vamos a dar los 2 millones, pero vamos por el 40% de la compañía. Y yo decía, güey, ¿cómo crees? Y sí, se armó gacho ahí. Pero de las reales, ¿no? Ah, llevaron varios, güey. No, fíjate que traemos los tubo audífonos que la che. Entonces sacaban un cable así y te ponías los audífonos y se desenrollaban. Y le decía, güey, esto lo trajiste ayer de China. No, pero fue mi idea. Pero ¿cómo va a ser tu idea, cabrón? Cuestan literal 60 centavos de dólar en cualquier Alipay, cabrón, ¿no? Muy, sí, tienen que estar muy, muy bien empapados de lo que está sucediendo para que no se los tranchen, ¿no? Ah, bueno. Para que no les vendan humo. Pero pues imagínate, güey, pues unos audífonos que se hacen. Pero eso que sucedió en el programa. Inalámbricos, güey. Eso que sucedió en el programa es una muestra del mundo entero. Porque seguramente llega mucho vendehumo en todo sentido a tu vida. Pues a tu vida y a la tuya y a la de todos los que nos están viendo, claro. ¿No? Hoy con las redes, puta, qué cantidad de vendehumos hay, ¿no, güey? De la fake news, no, la de más. Manches, güey. Y de gente que te cosa, vende, güey. Los coach de vida. Esos son los peores, güey. No, y yo te voy a enseñar cómo ser millonario, y yo te voy a enseñar cómo ser feliz. ¿Y tú por qué estás jodido, güey? Y yo te voy a enseñar cómo ser, exacto, güey, ¿no? Ajá. Oye, pues enséñate primero tú, carnalito, ¿no? Pues sí. No, justo el otro día en una conferencia lo decía, güey, un chavo me buscó y me dijo, Arturo, este cabrón me prometió duplicarme mi lana en una semana. Le digo, a ver, cabrón, si ese güey duplica la lana en una semana, ¿para qué quiere la tuya, güey? Exacto. Pues estaría duplicando la de él cada semana, güey. Sí, así estaba fácil. Entonces me va a fregar y le digo, no vas a volver a ver tu lana. Y me escribió a los 3 días y me dice, puta, tenías razón. Y yo, ya sé que tenías razón, pues ni me digas, güey. Y aprovechando tu mega audiencia, aguas, con cuando te prometan dinero fácil, no existe. No existe, o sea, claro, así de fácil. Es la misma estafa piramidal, pero en diferentes presentaciones, nada. Exacto, más, ¿no? Exacto, nada más le van cambiando la presentación. Sí. Oye, ¿haces conferencias? Hago conferencias. ¿De qué tratan las conferencias? Pues fíjate que me contratan. ¿Qué se les perdió? Me contratan así diferentes empresas para hablar con sus clientes, para hablar con su personal, sus gente de ventas, sus distribuidores. Entonces, sí, muy divertidas. Hablo básicamente, pues obviamente de negociación, que es lo mío, de un poco de motivación, un poco de buena onda. Hago mucho, interactúo mucho con la gente. A mí me gusta que sean preguntas y respuestas muchísimo. Porque ¿para qué vas y te echas un chichoro mareador ahí de lo que tú quieres hablar y no sabes si es de lo que quieren oír, cabrón, ¿no? Claro. Entonces prefiero que la gente pregunte y así ya hablas de lo que ellos quieren saber, cabrón. No conocen Y si te hacen una pregunta que no tienes ni idea, pues les dices, cabrón, pues eso sí no tengo ni idea, pues netas, ¿no? Siguiente pregunta. La otra. ¿Cuál fue tu primer negocio? Así, aunque haya sido un mocoso. Mocoso, vendía dulces afuera de mi casa, tenía una mesita como de mimbre, cabrón, me salía, había reja en mi casa, no había la inseguridad. ¡Qué tranza! ¡No mames, no le pierden! ¡Cómprense una camioneta! ¿Alguna idea que le quieran pichar a Arturo? ¡Qué cabrón! ¿Quieren picharle una idea? ¿Algún negocio, chavos, rápido? ¿Un negocio? ¡Saludos a la banda! No, marihuana no le entramos, ese es Fox. No, te digo que vendía, o sea, muy chavito, 3-4 años dulces, después ya vendía... A los 4 años te explotaba tu jefe. Sí, güey, así me traía. Después ya vendía útiles escolares en la primaria, güey, ya sí.
Pero ya mi negocio serio, serio, primero fue una comercializadora de todo que tenía escondidas, cabrón, porque pues mi jefe quería que estudiara, güey, y yo en secundaria pues ya tenía 18 gente chambeando ahí para mí en una oficina y la ¿Pero qué comercializaban o cómo? Pues de todo, güey, desde cemento hasta lámina, hasta, no, hombre, de todo. Y traía... ¿Tú eres el famoso Lord del cemento? El Lord del cemento. ¿Cómo no. que? A ver, estabas en la prepa y estabas... Estaba en secundaria. ¿Secundaria? Y, todavía, sí. ¿Y estabas ya negociando venta de cemento? Sí, sí, sí. Tenía mi changarrín ahí muy bien montado y hasta que me cachó mi jefe y me dijo, güey, ahorita te me dedicas a estudiar. Ya estoy viendo que te va. Le enseñé ahí mi cuenta del banco que me iba toda mal. Me dice, ah, cabrón, ¿de dónde salió? Le digo, pues ven a ver, cabrón, ¿no? Pues, ya. Y eso fue cuando pues le habló el director de la escuela y dijo, pues este güey nunca viene, cabrón, ¿no? Ah, entonces pues tuve que decirle qué hacía, cabrón, ¿no? Claro. Y O sea, te ibas de pinta para operar tu empresa. Pues sí. ¿No? En vez de ir a la escuela me iba a operar el changarro. Que y luego ya formal, fue justo con mi jefe, tenía fábrica de uniformes industriales y ahí ya desde los 17, 18, ya me metí a chambear con el jefe, o sea, iba a la escuela. Y en la tarde me iba al centro, que además fue la mejor universidad del mundo, porque era la esquina de Uruguay y Correo Mayor. Y ahí, si no aprendes, te joden. Huevo. Sí, ahí sí no te queda de otra, carnalito. Ajá. ¿Nunca has trabajado en un Sanborns tú? ¿Sabes que mi chavo sí, Arturo, mi hijo grande, desde los 15 años, todas sus vacaciones iba a atender ahí a los mostradores de Samus? Pues sí, sí, te lo juro, a discos, a farmacia. Yo tengo un amigo que se llama Alex Montel, que también le aplicó en un verano. Te lo juro. ¿Sí, de verdad? A huevo. ¿Sí, de verdad? Sí. Qué buena onda, güey. En Ciudad Juárez. ¿En Samus? Ajá. Ah, qué bueno. ¿Y qué? ¿En discos estaba? Era DJ. Porque recomendaba canciones para vender los discos. Exacto. Porque a ustedes le dan un porcentaje a los empleados de lo que venden. Llevan una comisión. ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Y qué tal les va? Pues yo creo que a nosotros o a los empleados. Ah, pues a los dos bien, pues obviamente sí. A ver, o sea, ustedes generan un chingo de empleos, pero ¿por qué pasará que, por ejemplo, a mi compadre, el Ricardo Salinas, lo chingas mucho con el pedo de Electra y que pagan mal y ustedes no los joden tanto con eso? Pues a él no sé, pero nosotros la verdad es que, mira, por ejemplo, la gente de Telmex es además de la capacitación, además de todo lo que damos por fuera del sueldo, pues son gente muy, muy bien pagada. La verdad es que cuando quieres que la gente funcione bien, pues hay que pagarle bien, cabrón, ¿no? O sea, Ricardo les paga mal. No sé. Que ya lo tuviste por aquí sentadito. Está bien. Yo le di unos consejos de negocios. ¿Te llevas con los demás empresarios así? Como sí, tus cuates? con todos. ¿Con todos? Digo, con todos, no con todos, pero sí o sea, tengo buena relación con casi todos, sí. ¿Y cómo se ven, a ver, sincérate, cómo se ven entre ustedes? ¿Como competencia, como amigos y rivales, así, passive aggressive? ¿Cómo está el pedo? ¿Hay tensión? Pues hay con quien ha habido tensiones, pero yo soy un güey que amor y paz, cabrón. A mí la verdad es que me gusta llevarme bien con todo mundo porque además siempre funciona, güey. O sea, tirar buena onda y llevarte bien siempre funciona. Al rato a lo mejor es un negocio. Hoy, como está el mundo, güey, puede ser competidor, pero al mismo tiempo cliente, pero al mismo tiempo socio, pero al mismo tiempo... O sea, todo puede pasar con el mismo güey, ¿sabes? Entonces, a mí no me gusta nunca cerrarme puertas, estar peleado y estar mentando más puta... Te hace daño para la salud, güey, te hace mal para los negocios, y además te la pasa toda madre si tienes cuates por todos lados. Pero a ver, entre las jugadas de ajedrez, o sea, obviamente, pues si no lo haces con esa intención de a ver a quién perjudicas, pero una de las cosas más cabronas que yo recuerdo en la que estuviste involucrado fue con el pedo de los Juegos Olímpicos y los derechos, que por muchos pinches años pertenecían a las televisoras y de repente una pinche empresa que no se dedica a eso lo rebasa por derecha y huevos que compran los derechos y ustedes ya eran dueños del pastel y lo repartían como querían y si querían y a veces no quisieron. Bueno, pero ya éramos competidores, ¿eh? Acuérdate que Ricardo, tu amigo, y Emilio,
También mi compadre también del alma, güey. Compraron Yusacel. Ajá. Entonces, ellos también competían en telecomunicaciones. Entonces, lo que te digo, es un mundo en donde puedes ser socio y puedes ser compadre y puedes ser competidor al mismo tiempo y puedes ser cliente, ¿no? Pero ¿cómo demonios le ganaron los derechos de los Juegos Olímpicos? Bueno, pues a nosotros nos hacía sentido transmitir esos Juegos Olímpicos por internet, que además fue una fregonería, cabo, porque, por cierto, ahora viene París, claro, vas a poder ver en tu celular, en tu tablet, en tu tele. Hay un momento, mi querido Escorpión, un momento dentro de los Juegos de París que va a haber 32 deportes al mismo tiempo, güey. Al mismito tiempo. Ajá. Y si a ti te gusta el esgrima, que me dijeron por ahí, o te gusta el fútbol, o te gusta el ping pong, o te gusta el vóley de playa, tú vas a poder escoger ver el deporte que sea. Tú acuérdate cuando los veíamos por televisión, pues veías un deporte y el que escogían ellos, güey. Exactamente, el que te ponían ahí. El que te ponían ahí. El que decía Toño de Valdés. Exacto. Y hoy puedes ver los... Escoger el que quieras de los 32. Ahora en París vas a poder escoger el que quieras de los 32, güey. Pero eso está chingón porque te da la posibilidad del internet eso. Oye, manejas bien, güey. Sí, estoy muy cabrón, yo. ¿Sí? El pinche checo me la pela. Te iba a joder un poco de cómo manejabas, pero no he podido, cabrón. No me has dado ni chance, güey. No, y no has visto los trompos que me he hecho, ¿eh? ¿Me vas a llevar a mi oficina o no, cabrón? Porque es para allá. Vamos. Vamos. Yo estoy diciendo. A Plaza Carso, ¿conoces? Ah, ese que le salió todo checo, se da derritiendo. El museo ese que se está derritiendo, güey. Sí, hasta acuario se hizo abajo. ¿Sabes qué es el edificio más instagrameado de México? ¿Ah, sí? De ver así, todo el mundo le toma fotos, cabrón, ahí. ¿Qué es ser influencer para ti? Es un pinche término que se inventó la mercadotecnia para no tener que estar mencionando y separando a los youtubers, a los tiktokers, a los facebookers. Todos juntos, chingos. Exactamente, ya, influencer, a la chica. Influencer, vámonos. Sí, así es como lo decidieron. Sí, fíjate, buena idea. Oye, pero no me cambien de tema, yo quiero saber cómo les ganaron ustedes a eso. Una cosa es que ustedes les hagan sentido comprar los derechos y otra cosa es que les hayan dado ustedes los derechos por encima de los otros güeyes que tenían pues, ya años haciéndolo. El Comité Olímpico hace una subasta por los derechos y el que pagó mejor se los ganó. Ajá. Pero además al Comité Olímpico le interesó mucho. ¡Órale, hijo de la chica! Ahí viene, güey. Le interesó mucho nuestra propuesta, esto que te estoy diciendo, de que se pudiera ver todos los deportes al mismo tiempo, les gustó mucho. Entonces, es una parte, es la parte económica, lo que pagas por esos derechos para transmitirlos, pero la otra parte que les gustó mucho fue esta parte nueva de entender una forma nueva de ver los deportes, ¿no? Un pedo muy democrático, ¿no? Pues muy fregón, ¿no? Porque cada quien, pues, ¿no? Escoge lo que quiere ver y puede decidir, claro. Aunque sí, ahí se ven las visitas, ¿no? Ahí te das cuenta que a él le vale madre ese deporte. Bueno, sí, ¿no? Sí. ¿Sí te gusta ir a comer al Sanborns? Sí. ¿Te echas tu sopita de fideo? No, el enchiladas suizas. Espérate, güey, se me fue el caldo Sanborns, no se llama así, la sopa Sanborns, se me fue, güey. Sí, como el tlalpeño de Sanborns, puta, es una delicia, y las enchiladitas suizas. Y el rollo helado, ese sí no lo perdono. Eres de buen diente, ¿va? Pues soy bueno haciendo comerciales, güey. ¿Cuál es tu comida favorita? Esa que no te cansarías los de tragarte. Los tacos, cabrón. Yo, puta, tacos, no me cansaría nunca. ¿Por qué no haces taquerías? Wey. Pues sí, ¿eh? Siempre he querido... No, te lo digo neta, güey. Siempre he querido tener una taquería. La única que llevaron a Shark Tank fue una taquería de tacos de pato, güey. Y le entré porque siempre quise tener una pinche taquería. Siempre. Y resultó que traían una bronca entre los socios de la fregada y ya no se pudo cerrar la operación, güey, porque traían un bronconón entre los socios. Los de jabalí. Pero vamos a poner una taquería tú y yo. Ahorita lo cerramos, güey. Ya. Pero deal. O sea, enfrente de todos, güey. ¿Sí o no? Pues sí, pero... Pero ya, buscamos local, güey. Imagínate. ¿Cuánto es el porcentaje que vamos a tener? No, 50-50, pero de la inversión también, güey. ¡A huevo! ¿Cuánto es la inversión? ¿Cuánto te dan el domingo? No, pues no sé. Vamos a ver de qué tamaño la taquerita y qué le vamos a meter. Pero imagínate... No, si no la prendemos, ¿la prendemos o no, güey? Nos vamos al cielo. ¿Ya? Basta. Venga, güey. Ya está. Venga, enfrente de todos, güey. Sí nos vamos a rifar. Va, ya está. Órale, güey. Órale, ya estás. Oye. Nada más tú le chambeas, ¿no, carnal? Tengo mucha chamba, güey. Tú operas el trompo. Tú te pones allí en el trompo. Aprenderá Arturo Elías Ayuga a ser de trompos de pastor, de ranchera, de nana y de pil. El escorpión dorado se dará un baño de humildad relacionándose
con el empresario Elías Ayub, se unirán el tiburón mayor y el escorpión dorado. No se pierdan la próxima aventura de estos dos galanes empresarios empedernidos. Próximamente, la taquería. No se pierdan la próxima emisión. ¿De qué eras en tu desmadre? O sea, cuando eras chamaco. No, yo era de más de antro. Pues, en esas épocas se llamaban discotecas, ¿te acuerdas? La disco. La disco. Ajá. Sí, sí, eso me gustaba. ¿Con quién empedabas de chaval? Pues tenía. Chamaco. ¿Sabes que mis cuates con los que me iba de fiesta de chavo siguen siendo mis cuates de hoy? ¿Ah, sí? O sea, yo todos los viernes como con mis cuates y son los mismitos con los que me iba a dejar a los 18 años. ¿Quiénes eran? No, pues hay varios. Y ya se murieron varios, ¿no? Benito no, Castro. No, qué pachón. No mates a mis compadres, güey. ¿Qué generación es la tuya? ¿Luis Miguel? Luis Miguel, pero no es mi cuate. Ah, tú no. O sea, ibas a Acapulco y no te juntabas con Luis Miguel. Pues lo saludaba y de repente. Lo peluceabas. No, al igual revés, güey. Le escupías al burro Van Ranken y a Palazuelos. El burro sí, y Palazuelos también. Con ellos sí. Son tus compas. Digo, no son mis compas, pero pues pero hay relación, pues. Sí, nos echamos nuestros shots, sí. ¿Cuánto tiempo tienes de casado? Nada más 27, güey. ¿27? Sí. ¿Más cuántos de novio? Taca, más dos de novio. Ah, no, pues no perdiste el tiempo. O sea, 29, güey. Es un buen rato, cara. Pero tu suegro es Slim. Sí, señor. Y no es un pedo eso. Si de por sí los suegros ¿cómo imponen. ¿Cómo para qué? Pero los suegros imponen. Y tú que tengas el suegro Slim, sí está cabrón, ¿no? Sí está caro. No te decían, ¡y no mames! Ah, la verdad es que no sabes qué. Qué señorón, cabrón. Es un tipazo y lo quiero mucho. Y, pues y sí, entonces. De tonto dices oye, otra cosa ahorita. Y entonces van a. No, güey, pues sí, siempre lo digo, pero además. Entonces en los comentarios del video así, sí, este güey es muy chingón porque se casó con la hija de Slim. Claro. Pues ya me la sé. Pero la verdad para mí es un orgullo, güey, porque es, digo, además de lo fregón que todos sabemos que es un tipazo, cabrón, al que. Pero siempre le caíste bien o te lo tuviste que ganar. Fíjate que lo conozco desde muy chavito porque era amigo de mi papá. Ajá. Y siempre espero, por lo menos a mí siempre me cayó bien, güey. Yo a él no sé, cabrón. No, siempre hubo una relación bonita y hoy, pues, más que nunca, ¿no? Sí, pero no es lo mismo que seas un mocoso que está ahí, Sí, que sea el esposo de su hija. Exactamente, ¿verdad? Que le digas, me voy a casar con su hija. Ah, güey. Pero se van formando. Fíjate que mi jefe murió cuando yo tenía 22 y era... ¿Qué se te perdió? No te acerques con esa pinche cara así, cabrón, me voy a espantar. Hay francotiradores. Échale, no le hagas caso, échale, güey. Hay francotiradores ahí, apuntándote a la jeta, chido. Ve el checo. ¡Ah! ¿Ves, güey? Y mi jefe se murió cuando yo estaba muy chavo y mi jefe era puta, mi todo, cabrón, ¿no? Mi sensei. Ajá. Y la verdad es que tuve la gran fortuna de... Digo, además de que mi hermano grande es mi adoración, me lleva 17 años, cabrón, mi hermano mayor, imagínate. Simón. Pero, entonces fue con mi jefe, pero el ingeniero también para mí ha sido un papá, cabrón. Entonces yo lo quiero, hay una relación muy bonita. Entonces cuando me dices, no, Max, ¿cómo le haces? Pues sí, güey, pues sí, es una relación de mucho cariño y muy padre, cabrón, ¿no? Oye, mira, está... Ya, no, déjame hasta la puerta, güey. ¿Cómo te está derritiendo tu carro? Digo, tu casa, tu oficina. Ahí está, la oficina. ¿Y por qué no lo hicieron aquí bien? A la dere. ¿Por qué se está cayendo? Está medio chueco, ¿va? Sí. Ahorita te vas a sacar foto para que te tengas likes, güey. Slim fue como tu papá. Pues ha sido... O sea, como que te casaste con tu hermana. ¿What? ¡Ah! Exacto, güey. ¿Qué pasó? Ah, pero hay mucho cariño. Cuando me preguntas, ¿sabes qué? ¿Cómo le haces? No, pues es, la verdad es muy padre, porque además, puta, padre, he aprendido aquí a la dere. He aprendido hasta lo que no te imaginas, ¿no? Pues claro, supongo que es alguien que le aprendes algo, ¿no? Mucho. Eso. Cada junta es una maestría, cabrón. ¿Sí? Puta. O sea, siguen chinga yendo a juntas y todo. Ah, no manches. ¿No, pero no te como delega así no, como tú no. dices? Pues sí, no, sí delega mucho, pero sí sigue súper activo, súper activo. A ver, igual nos dan chance de que te claves aquí tantito. Aquí. Aquí, güey, aquí. ¿Sí cabes? ¿Quién te va a decir algo? ¿Sí cabes o no? Pues yo soy bien pinche pistola. Mira, me traigo al patrón y me la hagas de pedo, ¿eh? Nos van a regañar, güey. Ahí está. Estacionate. Ay, sí, ahora sí la foto, ¿no? A ver, esto es Slim Town, ¿no? Esto es Plaza Carso, sí, señor. Ajá. Y es todo un complejo.
Tienen teatro, tienen... Está el teatro, plaza. Está el museo, están las oficinas, están los departamentos y el centro comercial. Y el acuario. Y el acuario allá atrás, pero ese no es nuestro. Ah, no. O sea, ese lo opera alguien más. Ok, ok. ¿Y aquí quién se presenta? ¿Qué pasó? Mira, nomás un samurái. Ya valió más bien. Tráete unos sushis, carnal. No, hamburguesas. Ah, hamburguesas. Pues no, que era samurái, güey. Tómate la foto, nada más estoy aquí rápido. Se alcanzó para 5 minutos. Sí, tú sí puedes. Se nota, quién sabe. Claro, pues, sabe. Sí, luego, luego. A ver, proponle un negocio. Venga. Tacos. Tacos. Te acostumbras. Ah, si ya tenemos, güey. Te invitamos de socia. A huevo, te invitamos. Gracias. ¡Ah, trae tu libro! ¡Qué bueno, güey! Que tú lo traes porque este güey me entrevistó y ni lo leyó, güey. Ahora resulta, ni un sembrado. ¿Cómo te llamas? Julio Anaya. ¿Julio? Un sembrado. Julio Anaya. No puede ser. ¿Cuánto te pagó Arturo Reza yo por venir aquí? No, es un tipazo, la verdad. Eso, carnal. No manches, güey. Es un señor Shark Tank. Yo ya aquí me quedo, güey. Ah, ¿por qué te quedas aquí? Pues yo aquí trabajo. Oh, pues ¿vas a trabajar hoy? ¿Cuánto dura? ¿Te vas a meter aquí delante de todos? No. Sí, güey. ¿Qué onda, bro? Jefe. Échale. No mames, ya nos invadieron los zombies. Nunca había sido tan popular. Nunca, gracias, carnal. De nada, me estás haciendo famoso, güey. No mames, es ese güey que se robó a Woody. Te robaste a Woody, no te hagas pendejo. Oye, ¿y tu libro ya lo sacaron otra vez? ¿Cómo no salió? Pues, ¿qué hiciste? Ya me estoy volviendo peladazo como este, perdóname, si no salió no los volvemos a tomar con gusto. Yo no contesto como mándala a la chingada, que aprenda a tomar selfies. Claro. Chida la banda, eso. Gracias. El negociador fue el libro más vendido en México en el 2021, pero ahora se llama El emprendedor. Ese lo mandaste poner tú, güey. ¡Alta! Arturo nada más vale por... Tienes que estar guapo como yo, papi. Oye. El emprendedor, que es mi nuevo libro, que quien vaya a empezar un negocio, quien esté empezando su negocio, quien tenga su negocio y no le esté yendo tan bien, no se lo puede perder porque trae 10 pasos para mejorar o empezar o hacer mejor tu negocio. Ahí está. Creo atención, chavos. Que va a valer mucho, mucho la pena. Qué chingón. Okay. Bueno, ¿me lo mandas para leerlo? Te lo mando, carnalito. Y vamos a ponerlo. Léelo antes de poner la taquería, güey, que te voy a mandar a chambear ahí, acuérdate, güey. ¿Eh? Y tú practícale el trompo. Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche en el estuche! ¡Qué chido, carnal! Gracias, Arturo. Mil gracias, güey.